El decomiso de una importante cantidad de lotes por parte de la municipalidad de Pérez Zeledón causó diferentes comentarios en redes sociales durante las últimas horas. TV Sur Noticias conversó con las dos partes para conocer los detalles de la historia que indignó a una parte de la población. El joven que le decomisaron los elotes en Mollejones no nos pudo atender por sus labores, pero la hermana Carmen Nidia Collado no se recibió en su casa y nos relató lo que vive su familia un día después de este decomiso. Después de eso, imagínense cómo pudimos amanecer hoy los otros. O sea, mi mamá con un poco de depresión porque ella padece de depresión, mi hermano un poco dolorido, digamos, bastante marcadería lo que se le ha quitado a él. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? Ahí la noche le fiaron unos pijibayes para que vaya reventa, para poder recuperar de lo que le han quitado la MUNI. Digamos, contaré la historia de un principio, cómo comenzó mi hermano para levantarse hasta hoy. Mi hermano comenzó en una bicicleta con mi padrastro, porque él trabaja con mi padrastro. Y de ahí, imagínese usted que hasta hoy él se ha podido levantar con ese carrito, con el que ayer le quitaron toda la mercadería, lo que fue ilotes, pijibayes, mamones. Él estaba ahí, él estaba recién llegando porque él andaba comprando para ponerse a revender en ese cruce. Y resulta que quién sabe quién le echó la MUNI, quién sabe quién dijo, quién sabe qué fue las cosas del destino, ¿verdad? Pero a él llegaron y no le dieron ni la mínima oportunidad de que él levantara los pocos ilotes que tenía en el suelo para echarlos al cajón. Digamos, le quitaron ilotes, mamones, pijibayes, a lo que mi hermano dice, 700,000 colones. Un trago amargo para esta familia generaleña. Y claro, para los otros fue un golpe durísimo cuando mi hermano los contó, digamos. Él llamó a mi mamá y le dijo, mami, aquí está la MUNI quitándome todo. Ellos no me dieron la mínima oportunidad de que yo levantara los pocos sacos de ilotes que tenía en el suelo para echarlos en el cajón e irme de ahí a otro lado. Para los otros ha sido muy duro porque, digamos, los otros somos testigos como él ha pulseado. El joven que le decomisó la mercadería salió este martes desde muy temprano a seguir trabajando. Él no pudo atenderlos a ustedes, tengo que hacerlo yo a través de él, porque él anda pulseándola con unos pejibayes que le dieron a fiaos para ver qué puede sacar él de eso, digamos, de esos mamones, esos pejibayes, esos ilotes que le ha quitado la MUNI. ¿Qué le dice usted a la municipalidad en este caso? Que por favor se toquen el corazón, que vea que fue a un simple trabajador que le están robando todo lo que él invirtió. Él tiene familia, mi madre depende de ese negocio también, mucha gente depende de eso, y que por favor pare esto, que a mucha gente, no solamente a mi hermano le han hecho esas cosas, a mucha gente, como a esos nicaragüenses que andan ahí en Pérez vendiendo. ¿Cuánta gente no se queda sin sus mercaderías? ¿Cómo se arriman a la casa? ¿Con qué sustento van a llevar a la casa a sus hijos, a su madre, a su padre, tal vez a sus hermanos? Después de conversar con doña Carmen, nos dirigimos hasta la municipalidad de Pérez Zeledón para conocer su versión de los hechos. Nos atendió Adán Barahona, coordinador del Departamento de Control y Seguridad Ciudadana. Desde un inicio aclararon que la intervención se realizó por una denuncia de un patentado. En el caso de ayer, pues lo que tenemos es una denuncia presentada por un patentado, ¿verdad? Ingresa por el 911 a Fuerza Pública. Fuerza Pública recibe el incidente, se comunica con nosotros, con Municipalidad de Pérez Zeledón, para que los apoyemos en la intervención, ¿verdad? En la revisión que se iba a hacer. Y pues es como se procedió de manera conjunta con Fuerza Pública. ¿Qué es lo que se reporta, por ejemplo? ¿Cuál es la denuncia específicamente? La denuncia del patentado es que existe una venta de productos similares a los que él comercializa y que por lo tanto se siente con una afectación, ¿verdad? Y pues la normativa costarricense indica que ante una denuncia de un ciudadano costarricense, pues hay que proceder, ¿verdad? Y eso es lo que se ha hecho. Antes de la intervención se revisaron algunos aspectos, ¿verdad? Aspectos de ubicación, aspectos de qué es lo que sucede. La información que tenemos para iniciar el dispositivo es que se trata
de un intermediario de producto, no de un agricultor que lo produce y lo vende el mismo, sino de una persona que compra y revende, ¿verdad? Y no siendo esto pues un factor determinante, siendo el factor determinante la actividad comercial no regulada, ¿verdad? Esta persona que hace la denuncia indica que él sí paga, pues lógicamente, su patente, sí paga sus impuestos, paga la caja del seguro, tiene todo el peso de rigor que exige la normativa costarricense, y pues se siente afectado porque esta otra actividad comercial no tiene esos mismos requerimientos y por lo tanto se sienten desventajados, ¿verdad? Barahona también explicó que el caso de lunes, donde se decomisaron los elotes desde la semana pasada, la fuerza pública había realizado un apercibimiento a estos vendedores sin respuesta positiva y descartaron que estén en una cacería de comerciantes. Y nosotros no es que andamos por ahí, por la ciudad o por los diferentes barrios, viendo, como se dice por ahí, quién está mal puesto para hacerle un daño, ¿verdad? Realmente esto es una actividad compleja, es muy compleja, hay bastante riesgo asociado para los oficiales y para las mismas personas que están ahí. Y bueno, nosotros lo hacemos de la manera más respetuosa posible, observando toda la normativa, de forma que a la persona se le reconozcan y se le mantengan intactos pues los derechos constitucionales que lo asisten. Nosotros cuando vamos y nos desplazamos fuera de la ciudad, básicamente es por denuncias, ¿no? Nosotros no tenemos una ruta programada para Mollejones, otra para Pejiguayo, para Rivas, para ningún distrito en donde andamos mirando. Eso sí, cuando hay una solicitud, cuando hay una denuncia, nosotros debemos acatarla, ¿verdad? Y debemos acudir. ¿Y qué pasó con la mercadería decomisada? ¿Dónde está? Esa mercadería está completamente resguardada, completamente resguardada. Se levantan listas exhaustivas de qué es lo que contienen, ¿verdad? Y no, están en un sitio seguro, completamente intacta. Esa mercadería únicamente tiene contacto a través de los oficiales que proceden con el decomiso y se le entrega al Departamento de Patentes con documentación completa. Y por lo tanto, en este momento, cada producto que fue decomisado está debidamente registrado y está intacto. Por decirle algo, en el caso del decomiso de ayer se habla de elotes, ¿verdad? Bueno, la cantidad de elotes decomisada está intacta en una bodega específica, esperando que se haga el procedimiento que dicta la ley, que en este caso es ya sea que el dueño del producto pueda ir a reclamarlo, ¿verdad? Previo cumplimiento de algunos requisitos y pues esperando que se cumpla todo en orden, ¿verdad? Este tema provocó que el regidor del Frente Amplio, Ariel Robles, enviara una nota de queja al alcalde Jeffrey Montoya.